así se vive en... Hoy día el tema Cuicuil, bueno, esta es la realidad de la comunidad, enfrentamiento constante por la invasión. Acá nuestros líderes están claros en enfocar lo que es la lucha del pueblo, mapuche, la resistencia que se ha mantenido en el territorio. Y esto es un episodio más. Hoy día se mantiene tranquilidad a pesar de todas las cosas que han ocurrido durante la semana. Pero esta es la realidad, la militarización, hermano, y por eso llamamos a todas las comunidades a seguir combatiendo, a seguir resistiendo en el territorio mapuche, y estaremos informando desde el territorio de Mucuicui, y nuestros voceros están todos los días a la par con el medio de comunicación popular, y no nos queda más que decir que esto es una invasión del extranjero, que los que están aquí no son ni siquiera chilenos, y estamos peleando nuestro legítimo derecho y vamos a ir hasta el final. Aquí estamos en el ex fundo Alaska, que era propiedad forestal Mininco y en manos de la comunidad Temucuicui, y al frente tenemos al particular René Urban. Pero todos ustedes, acá todo se enfrenta dentro del predio de la comunidad Temucuicui, y enfrentamientos diarios que puede terminar con una muerte, y nosotros no lo vamos a permitir.